Mis amores, feliz sábado, bienvenidas una vez más a mi canal, a nuestro canal de entrenamiento y a la última rutina de esta semana de reto. Hoy vamos a entrenar cuerpo completo, una rutina rápida, corta y efectiva para mantenernos activos porque sabemos que el fin de semana pues abusamos un poquito más, vamos a divertirnos, a compartir, así que bueno, nos portamos un poquito más con la comida y con la bebida, así que hay que mantenernos allí activos para no perder el trabajo que hemos hecho durante la semana. Como siempre, vamos a comenzar con un pequeño calentamiento para despertar nuestro cuerpo. Para calentar vamos a realizar 20 saltos de estrella, que aquí trabajamos todo el cuerpo. Luego pasamos a 20 saltos de nuestra cuerda imaginaria y terminamos con 20 skipping acá, ¿ok? Este es el calentamiento sencillito, así que vamos a darle una vez. Arrancamos con los 20 saltos de estrella, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos con 20 saltos a la cuerda imaginaria, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto, 20 skipping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Calentamiento completado, nos preparamos para arrancar la rutina de hoy. Te explico el primer ejercicio del primer circuito. Vamos con un trabajo abdominal y vamos a realizar crunch en mariposa. Sería acá. Nos acostamos boca arriba, colocamos nuestros pies formando una mariposa y hacemos crunch acá, ¿ok? Al subir, aprieta el abdomen, contrae, ¿ok? Acá. 12 repeticiones de este ejercicio. Segundo ejercicio. Vamos a trabajar tríceps y vamos a realizar flexiones de tríceps. Para hacer flexiones de tríceps y no de pecho, debemos colocar las manos en el centro formando un diamante así de esta manera, ¿ok? Entonces, vámonos al piso y vamos a colocar nuestras manos acá en el centro formando un diamante. Y lo que hacemos es bajar, vas a bajar hasta donde puedas, ¿ok? Bajas y subes, empuja el piso con las manos y este es el ejercicio. 12 repeticiones de flexiones de tríceps, ¿ok? Primera ronda. Preparadas, nos vamos con crunch en mariposa. Posición acá, arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más. 1 y 2. Excelente. Mis amores, posición, nos vamos con flexiones de tríceps, coloca las manos en diamante, 12 repeticiones, baja hasta donde puedas y ve a tu ritmo, ¿ok? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 1 y 2, perfecto. Un pequeño descanso y repetimos. Vamos, primer circuito, segunda ronda. Ok, mis amores, seguimos por acá. Crunch en mariposa, coloca los pies en mariposa y arrancamos. 1, 2, 3, aprieta el abdomen a subir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más. 1 y 2. Muy bien. Flexiones de tríceps, nos preparamos, coloca las manos formando un diamante en el centro, recuerda, y arrancamos. 1, baja hasta donde puedas. 2, 3, 4, vamos fuerza. 5, 6, 7,
8, 9, 10. Dos más si puedes. 1 y 2. Muy bien. Descansamos y volvemos. Tercera ronda del primer circuito. Continuamos por acá dándole con todo. Vamos con el crunch en mariposa. 12 repeticiones. Aprieta y subir. Arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más. 1 y 2. Maravilloso. Posición, coloca las manos en diamante, vamos con flexiones de tríceps y arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dos más, 1 y 2. Muy bien. Descansamos y seguimos. Última ronda de este primer circuito. Muy bien, seguimos por acá, nos vamos con el crunch en mariposa. Coloca los pies en mariposa, contrae el abdomen al subir y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más. 1 y 2. Perfecto. Ok, vamos con todo, 12 repeticiones en flexiones de tríceps, forma un diamante con tus manos acá en el centro y comenzamos, vamos, baja y empuja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dos más, 1 y 2, muy bien. Un pequeño descanso y volvemos. Segundo circuito, te explico el primer ejercicio. Vamos a realizar un trabajo de hombros, vamos a realizar alrededor del mundo, pero lo vamos a combinar con un salto. Sería acá. Como sabes, alrededor del mundo es acá, este es alrededor del mundo, y cuando lo combinamos con salto, lo que vamos a hacer es saltar acá y cerrar, ¿ok? Este sería el ejercicio y realizamos 12 repeticiones. Vamos a explicar el segundo ejercicio de este circuito. Ok, vamos a trabajar los brazos, vamos a realizar un curl de bíceps, 12 repeticiones y lo vamos a hacer acá, básico, normalito. Subimos, bajamos, al bajar lo estiras completo el brazo, que no es aquí, queda aquí semiflexionado, derechita, contrae el abdomen, sin balancearte, ok, no es acá, no, solo es mover el brazo aquí, ok. Ese es el ejercicio, 12 repeticiones, es todo. Primera ronda. Nos vamos con alrededor del mundo, con salto, recuerda las 12 repeticiones. Si te cuesta mucho saltar, pues puedes hacer alrededor del mundo normalito, no te preocupes por eso. Y nos vamos acá, arrancamos. 1,
2, 3, vamos, 4, sube los brazos, trabaja los hombros, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, vamos, 1 y 2, perfecto. Nos vamos con el trabajo de brazos, curl de bíceps, 12 repeticiones, contrae abdomen, derechita, sin balancearte, nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, vamos, 1 y 2, muy bien. Descansamos y volvemos. Segunda ronda del segundo circuito. Preparadas, vamos con alrededor del mundo con salto. Posición, 12 repeticiones. Arrancamos, vamos, salta. 1, 2, 3, 4, 5, vamos, súbelo. 6, trabaja los hombros. 7, 8, 9, 10. Dos más, seguimos, 1 y 2, muy bien. Ok, vamos acá, 12 repeticiones de curl de bíceps, posición, arrancamos, vamos, 1, 2, 3, 4, vamos, sube completo, 5, no estires el brazo completo al bajar, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 1 y 2, excelente. Un pequeño descanso y seguimos. Segundo circuito, tercera ronda con todo. Mis amores, nos vamos por acá, alrededor del mundo. 12 repeticiones, posición. Arrancamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, estamos terminando la semana. 8, 9, 10, vamos, 1 y 2, muy bien. Mis amores, nos preparamos, vamos a darle los brazos con todo, curl de bíceps, 12 repeticiones, nos vamos. 1, 2, contrae abdomen, 3, 4, 5, no te balancees, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, vamos, 1 y 2, maravilloso. Descansamos y volvemos. Thank you.
Última ronda del segundo circuito. Vamos, vamos, seguimos por acá con energía. Nos vamos con alrededor del mundo, 12 repeticiones. Posición, arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más. 1, 2. Excelente. Seguimos por acá, vámonos con el trabajo de brazos. Le damos a nuestro curl de bíceps. Preparadas, arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, vamos, trabajo de bíceps. 6, 7, 8, 9, 10. Dos más. 1 y 2. Excelente. Descansamos y seguimos. Mis amores, les explico el primer ejercicio del tercer circuito. Vamos a trabajar espalda y glúteos. Vamos a realizar una combinación de remo con elevación de glúteos. Sería acá. Nos colocamos acá y lo que vamos a hacer es mantener equilibrio para elevar una pierna y cuando estemos ya con nuestro equilibrio, subimos el remo y al subir subimos glúteo, ¿ok? Acá. Bajamos, bajamos un poquito la pierna, subimos, subimos. Acá, ¿ok? Este es el ejercicio, una combinación y vamos a realizar 12 repeticiones por cada pierna, ¿ok? Y para el segundo ejercicio... Ok, vamos a trabajar piernas y hombros y vamos a hacer una combinación de estocada alternada con press de hombros. Sería acá, nos vamos en estocada y hacemos el press, ¿ok? Aquí vamos a realizar 12 repeticiones de este ejercicio acá combinado, ¿ok? Primera ronda. Nos vamos con la combinación, vamos con la combinación de remo con elevación de glúteos, preparadas por acá. Busca tu equilibrio. Y vamos a comenzar, vamos, subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, hacemos cambio de pierna y nos vamos con la otra, 12 repeticiones también. Busca tu equilibrio y arrancamos. 1, 2, concéntrate, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más, 1 y 2. Muy bien. Preparadas, mis amores, nos vamos con la combinación de estocada alternada con press de hombros. Posición por acá, a la altura de los hombros y comenzamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, trabájalo bien. 7, 8, 9, 10. Dos más. 1 y 2. Excelente. Descansamos y repetimos. Segunda ronda del tercer circuito. Ok, seguimos. Vamos con la combinación de remo con elevación de glúteos a trabajar espalda y glúteo. Comenzamos con la primera pierna. Concéntrate, busca tu equilibrio. Y arrancamos. Vamos. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más. 1 y 2. Muy bien, hacemos cambio de pierna. Vamos con el otro lado. Busca tu equilibrio. Prepárate. Arrancamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más. 1 y 2. Perfecto. Muy bien, seguimos estocada combinada con press de hombros a trabajar las piernas y los hombros. Dale, que hoy es cuerpo completo y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10. Dos más, 1 y 2. Muy bien. Un pequeño descanso y volvemos. Tercer circuito, tercera ronda. Mis amores, preparadas, vamos por acá con nuestros remos con elevación de glúteos, la combinación. Nos preparamos, buscamos nuestro equilibrio y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más. 1 y 2. Muy bien, hacemos cambio de pierna. Vamos con el otro lado. Posición. Busca tu equilibrio. Y vamos a arrancar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más. 1 y 2. Muy bien. Ok, seguimos, nos vamos acá, estocada con press de hombros, tomamos posición y arrancamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, dos más, 1 y 2, perfecto. Descansamos y volvemos. Última ronda del día y de la semana. Seguimos por acá, nos vamos con nuestro remo con elevación de glúteos a trabajar esta combinación para darle a la espalda y al glúteo juntos. Y nos vamos acá, busca tu equilibrio. Arrancamos, vamos. 1, sube. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos dos más. 1 y 2. Cambiamos de lado. Últimas 12 de este ejercicio. Vamos, posición acá. Busca tu equilibrio. Y arrancamos. Nos vamos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más. 1 y 2. Excelente. Vamos, mis amores, seguimos con todo. Nos vamos con nuestra estocada con press de hombros. Son 12 repeticiones nada más. Así que en posición que comenzamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más. 1, 2. Perfecto. Excelente, mis amores. Semana completada. Con todo. Como siempre, con la mejor energía y con la mejor actitud. Firme es nuestro propósito de ir por nuestra mejor versión, de estar saludables y fuertes. Recuerda que si quieres perder peso, debes realizar cardio, aprovecha que es sábado y sal a pasear, monta bicicleta, patina, baila, lo que tú quieras. Pero si quieres hacer el cardio en casa, te dejo mi recomendación por acá. Recuerda también dejarme tu manito arriba y compartir esta rutina con tus amigas para que se unan acá a entrenar con nosotras. Disfruta el fin de semana, mantén un balance, pero disfruta que la vida es una sola. Y te espero por acá el lunes. Un beso enorme. Bye, bye.